Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draclor habla, bienvenidos a Draclor in Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Skyrim Dragonborn en dificultad legendaria, como siempre. Claro que sí. Estoy aquí en el muelle, en el último capítulo lo dejamos aquí en Roca del Cuervo y ahora estoy aquí en el muelle porque acabo de venir de Skyrim, ¿vale? He ido a hacer gestiones, a vender, a dejar cositas en casa, dejar la espada que descubrimos, otra espada de Falrim que también encontramos por ahí, de Falrim digo yo, de Starlim que encontramos por ahí, algunas piezas de armadura, he dejado los huesos de dragón, todo el rollo ese, para vaciar un poquito de peso y así ir un poco mejor, ¿vale? Y craftearme también huesos de dragón, pues eso. ¿Estás aquí? Hostia. Bueno, ¿os acordáis en el último capítulo que estábamos intentando hacer la misión? Bueno, íbamos a devolver la misión de llevar la fórmula de molde de hueso a Glover Mallory. Pero no pudimos hablar con él porque estaba sometido trabajando en la piedra. Ahora al parecer vuelve a estar aquí. He vuelto y está aquí. Bueno, pues nada, vamos a hablar con él. ¿Has podido encontrar a Esmond? Perfecto. Está muerto, muchacho. Pero al menos he hallado la fórmula. Allí arriba, el muy estúpido se ha llevado su merecido. Toma, quiero que cojas esta llave. Entra en mi casa y abre la trampilla que hay en el sótano. Coge lo que quieras del interior. ¿Sería? Ya no voy a usar nada de eso. Fórmula de uso eliminado, llave de la casa de Glover, mal añadido. ¿En serio? Tráeme tus armas y armaduras. Yo te las arreglaré. A ver, ¿qué pasa? La trampilla, ¿eh? Tú no sabes a quién le has dado una llave, colega. Tú no sabes a quién le has dado una llave. ¿En serio, tío? Capucha de guardia negro. Guantes de guardia negro. Armadura de guardia negro. Es el set de del gremio de ladrones. Uf, lo cojo, tío. Lo cojo y voy a ver qué es, ¿eh? Oro. Joder, el Mallory, tío. Qué generoso. Ganzúa, ganzúa. Tac, 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 tac. Bolsa de monedas. ¿Qué más tienes por aquí, Mallory? Gemas. Vale. ¿Qué más? Una caja fuerte. Matista perfecta y oro. ¿Y esto qué es? Leer carta de Glover. Queridísima hija Zafira. Es lo corazón. No es bien por nada de esto. Mucho después de entrar en el gremio. No me interesa tu vida. Buscar escondite del ladrón. Dios. Qué grande, tío. Qué grande el Mallory. Qué grande el Mallory. A ver estas piezas que me ha dado. Atuendo. La capacidad de carga aumenta 50 puntos. Éxito al robar mejora un 40%. Los precios son 25% mejores. Abrir cerraduras. No sé si... Creo que esto lo tengo todo ya. Creo que lo tengo todo. Paso, tío. Paso de ti. Gracias, desde luego. Gracias, pero no lo quiero. No. No quiero mierdas aquí en mi inventario, tío. Ya lo tengo bien. Pero bueno, se ha portado el Mallory. Se ha portado con nosotros. De lujo. Bueno, he visto una espada daédrica ahí abajo, pero bueno, paso de ella. Vale, perfecto. Pues siguiente paso. Ah, por cierto, en Carrera Blanca, que he ido a vender, me ha llegado un mensajero con noticias de rallies, ¿vale? Para seguir con el túmulo. Así que hoy, ahora vamos a hablar con el Carano, que está por aquí. Y después de hablar con él, a ver qué nos dice también, iremos a seguir con el tema del túmulo, ¿vale? Venga. Gracias, Caladeano. Después de todo lo que has hecho por Roca del Cuervo, odio tener que pedirte más cosas. Pero no puedo arriesgarme a... Dragón, dragón, déjame en paz. Dragón, tío. Y tú aquí dándome la brasa. Guardadito.
¿Le he dado qué? Sí, le he dado. Este dragón. Hostia, ahora que me había quitado los huesos de encima, tío. Ahora más otro dragón. ¿Dónde te vas? ¿En serio te vas ahí detrás, tío? Maldito dragón de los huevos. ¿Me vas a hacer subir, en serio? ¿En serio, tío? Bueno, espera, ha alzado el vuelo. Ahí está. A ver si lo, a ver si puede bajar. Es que claro, aquí no hay sitio para que baje. Aquí no hay sitio. Cuidado, ¿eh? Vale. Joder, macho, tío. Está en el otro... Voy por aquí. Rápido. Vamos, 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 vamos. Vamos. Apártate, gordaco. Vamos, vamos. Antes de que alce el vuelo. Ahí está. Vale. Esta canción me gusta. Cuidado. El grito de desgarro de dragones también es un grito que hace cortar. Cuidado, Que hace cortarle los. Estoy gastando todas las flechas que tengo. Hace cortarle los gritos a los dragones. Aparte de, obviamente, su uso, que es bajarlo de aquí. Bajarlo del cielo. ¿Le estoy dando o qué, tío? Vale. Otra vez, grítale, grítale. Vale. Espera, necesito encontrar otras flechas que me queden poquitas. Para ir gastándolas todas, tío. Porque quiero farmearme todas las de dragón. Y vaciar inventario de flechas y llevar las... Pues unas de reserva flojitas y ya está. Me he equivocado de grit. Bueno, le he dado flojito. Rápido, rápido. Rápido. Que viene Mirak. Escamas. Vale, flecha, 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 flecha y flecha. Bueno. Perfecto, ahora tengo una de cada, tío. Qué asco. Va, dame tu alma. Dame tu alma. Mira cómo se te queda la cara, Mirak, Mirak. Perfecto. Alma absorbida. No, no. Draglor, eres un crack. Un crack. Perfecto. Venga. Bueno, Carano. ¿Por dónde íbamos? Hola. Severin. Un día nos pasaremos por aquí, por Roca del Cuervo, y hablaremos con toda la gente de Roca del Cuervo. De nada. Después de todo lo que has hecho por Roca del Cuervo. Vale, corre peligro lo que maten. ¿Cómo es eso? De la casa Lalu. Lalu. La casa rival. Ha decretado la muerte de Ledin. Hostia. ¿Sí? ¿Por qué querrían verlo muertos los Ulen? Es un asunto privado. Digamos que buscan venganza por la ejecución de uno de los suyos. Claro. Que fue ordenada por el propio Edil Morbey. El problema es que no tengo ninguna prueba. Suele pasar. De que nadie de la casa Lalu se esconda entre nosotros. Solo son sospechas. Tu preocupación parece justificada. Bueno. Pero sin duda no es digno de elogio. El Edil Morbein cree que estoy paranoico. Tengo miedo de despertarme un día y descubrir que ha muerto. Puede ser. Aquí es como estáis todos locos. ¿Crees que va a producirse un atentado contra el Edil? Sí. Fuentes me han informado de que podría haber elementos de la casa de Ulen, la casa Lalu, ya en Roca del Cuervo. Si lo sabías, ¿por qué no has hecho nada, campeón? Roca del Cuervo es un asentamiento pequeño, así que es difícil hacer nada en secreto. Si cualquiera de ellos es de la casa Lalu, Lalu, no podría hacer ningún movimiento sin que lo supiese. Ya. Bueno, pues ¿en qué puedo ayudar? Me daba la sensación de que querrías escucharme. ¿Por dónde empiezo? Necesito que empieces siendo mis ojos y oídos. Ya empezamos. Regresa con las tonterías. Y mira si puedes hacer salir a esos traidores. El
mejor lugar para empezar sería con Geldi Sata, en el garito de la esquina Nesh de las Arcadas. De las Arcadas, ojo. Comprueba su fiabilidad antes de hacérmelas llegar. No puedo permitirme más errores. Habla con Geldi Sadri. Vale, o sea que... hay que encontrar una especie de infiltrado aquí. Vale, para un atentado, al parecer. Vamos a preguntarle si quieres el administrador de Tel Mithrin. Estoy perfectamente satisfecho con mi posición actual. Vale. Por esto quería hablar con la gente, porque hay que encontrar a un nuevo administrador de Tel Mithrin. Hotel Mithrin. Tú. No sé quién te habrá enviado, pero nos has dado algo sobre lo que construir. Creo que puedo enseñarte un par. Creo que lo tengo los 5 aprendidos. Vendes unos ingredientes bastante exóticos. Espera, ¿quién es el nuevo administrador de Tel Mithrin? Jamás. Antes intentaría volver nadando a Ventalia. Vale. Vendes unos ingredientes bastante exóticos. Sí. Me enorgullece decir que cultivo la mayoría personalmente. Vale. Si tan solo tuviese una fuente para obtener gelatina de Nech, esas criaturas son difíciles de encontrar. Hay que buscar una. Venga, yo podría conseguirte un poco. Fantástico. Jalea de Nech. Para mí poder darte algo por el esfuerzo. Vale. Perfecto. Cuidado con esos Neches. Tenemos otra quest más. Flojita, pero otra quest más. Vale, cosas que tenía que hacer. Vale, no voy a hacer esta ahora. Se sirve mejor fría, aún no. Voy a darle caña a... Tengo desenterrado. Vamos a hacer desenterrado primero, ¿vale? Venga. Desenterrado. Regresa al túmulo de Kolbjorn. Venga. Y luego... quiero volver al... a las ruinas Duemer, donde teníamos las gemas de resonancia, porque he visto el inventario que tengo 3, y eran 3 las que me hacían falta. Eran 3, ¿no? Sí, creo que eran 3. Bueno, ¿y ahora qué ocurre? Otra vez los Draugr. Vamos, era de esperar, ¿no? Sí, desde luego. ¿Qué más se puede encontrar en estas criptas, aparte de una oleada tras otra de Draugr? Es lo que pasa, al excavar bajo tierra, compañero. El resto ha huido. Joder, macho, se le mueren todos, tío. ¿Has tenido algo de suerte con esos bichos antes? ¿Crees que podrías? Sí. A ver si hay alguien vivo. Y me vas a cobrar 3.000 después, ¿no? Como si lo viera. Venga, eliminar Draugrs y encontrar mineros desaparecidos. Pues nada. Venga. Es posible que encontremos otra pieza del set de armadura este. A ver, ¿qué ha pasado ahora? Minero muerto. Están bastante juntos. ¿Qué coño pasa aquí? ¿A quién le ha caído el hacha? Joder, macho, las físicas. ¿Y este escudo? ¿De dónde coño ha caído? No sé, no entiendo nada. Va, va. Va, Draugrs. Draugrs a mí. Draugrs a mí. Buscar minero. Pues mira. Tú te mueres, yo te robo. Ah, que te has quedado a gusto, ¿eh? Te habéis quedado a gusto aquí matando a la gente. Estoy enfadado con vosotros. Estoy muy enfadado con vosotros. Porque aquí yo... haciendo de mecenas aquí. Pagando las... excavaciones malditas. Y aquí matando a todos los mineros. Asquerosos, que sois unos asquerosos. Este cofre ya lo abrí. Porque aquí he estado, ¿no? Sí, claro, ahí es la plataforma esta. ¿Tú qué pasa? Muérete. Malditos. Pues no tenía gemas vacías, ¿sabes? No sé si os habéis percatado, pero tenía bastantes gemas vacías. Aquí se ha abierto más. Necesito cambiarme. Vale. ¡Tau! ¡Tau! ¿Qué? ¿No vas a bajar? ¿Cómo vas a bajar?
con otro peque eres. ¿Qué te pasa? Te ha dado un espasmo. No te caigas, abajo. Maldito. Se tenía que caer al final. Escucho una palabra de poder. ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Cómo? Espera, primero que bajo. Imagino que la palabra de poder estará... Descenso de Acidal. Imagino que la palabra de poder estará... Ahora sí que no tengo más gemas. Uy, oh. Paralizadito me quedé. Míralo, el listo. ¿Qué estás activando, trampas? ¿Activando trampas, compañero? Vale. Ok. A ver, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Dos. Dos. Uno, dos y cuatro. Puzzles a mí. Hombre, fiesta de drogas. Todos los días son días de fiesta. Lilo, 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 lili. Hurra. Hurra. Mírali. Carta de Mirelli para mamá. Joder, macho. Ya empezamos con las cositas. Venga. ¿Qué me falta aquí? Una más me falta. Venga, que no falte de nada. ¿Dónde estás, palanca? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No la veo, tío. No la veo. No soy capaz de verla. Y no debería estar muy lejos. Aquí no. Todo. ¿En serio, tío? ¿En serio me voy a quedar aquí? Para siempre. Ah. Mira, otra pieza, anillo de nigromancia de Acidal. Vale, ¿y ahora qué? ¿Me vais a dejar salir? Solo se abre esto, tío. A ver, no, mapa es por aquí. Posible que haya otra historia por aquí, ¿eh? A ver. Anillo de nigromancia de Acidal. Cada vez que una criatura a la que hayas reanimado sufra daños, explotará causando 50 puntos de daño por escarcha y morirá.
mola. Mola. Me gustará ver todo el set de Acidal. Tengo las botas y el anillo. Me gustará. Hostia, tío, ¿en serio no voy a poder salir de aquí? ¿Dónde cojones? ¿Te apartas? Aquí no hay nada. ¿La carta decía algo? Uf, esto me pone muy, muy, muy nervioso, tío. Esto me mosquea mucho. Va. Entiendo tus preocupaciones, pero realmente no hay nada por lo que debas asustarte tanto. El primer equipo que trabajó aquí era un atajo de idiotas y bebedores de leche que no sabían vigilar su propia espalda. Puede que nosotros nos encontremos con algunos problemas, pero nada que no hayamos visto antes. El tipo que nos contrató, Rallis, me resulta un poco raro. No le quitaré el ojo de encima, así que no sumes a esto a tus preocupaciones. Estamos bien, no nos pasará nada. Tú preocúpate por ti y por papá, y yo cuidaré de mí. Ya hablaremos cuando vuelva a casa. Con esta carta debería llegar dinero suficiente y si te falta algo, cóbratelo con la piel del mensajero. ¿Te quiere Mirelli? Joder, qué agresividad, ¿no? ¿Mirelli? ¿Y dónde está el dinero? Mosqueado estoy, porque no encuentro la puta salida de aquí. Pam 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 pam. Es que yo diría. Yo diría que esta puerta se me ha cerrado. Y estoy escuchando de fondo la palabra de poder y me estoy poniendo nervioso. ¿Dónde coño está, tío? Aquí. No. No hace nada. Tiene que estar por aquí, tío. Sí o sí. Sí o sí. Tiene que estar por aquí, sí o sí. No puede ser que me quede encerrado, tío. No puede ser. Estoy mirando bien, a ver si encuentro la maldita... Algo, tío, que abra... No encuentro nada, tío. No lo encuentro. Voy a hacer una cosa. Voy a cortar aquí. ¿Vale? Voy a cortar aquí y voy a ver si encuentro la cadena que abre esto. Si lo encuentro, en cuanto lo encuentre, reanudo y os comento. ¿Vale? ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, voy a empezar la búsqueda de la cadena misteriosa. ¿Vale? Venga, hasta ahora, chicos. Bueno, chicos, aquí estoy de nuevo. Se había bugueado. La misión se había bugueado. He estado mirando y tal. Y cuando entras en esta última sala, que descubrimos a Mirelli, aparecen aquí todos los Draugers últimos, ¿vale? Y cuando aparecen todos estos últimos Draugers, había uno que no encontraba. ¿Vale? Me salía un icono aquí. Aquí, bueno, aquí está la gema. He vuelto a cargar partida. He vuelto a iniciar la misión. Y se había bugueado. Aquí aparecía un icono. ¿Vale? Donde está el anillo. Justo aquí. Como si estuviera en el piso de abajo. Es decir, que no todos los Draugers se habían cargado aquí en esta pantalla. Y cuando matas a todos los Draugers que aparecen en esta zona, que es como una emboscada, se cierran todas las puertas. Eso está correcto. Pero lo que tenía que suceder era que cuando mataba a todos los Draugers, se terminaba la misión y me decía ya de ir a volver a hablar con Rallis. Y no sucedía eso porque no mataba a todos los Draugers. Había uno que estaba bugueado. Pero ahora sí. Ahora sí que está conseguido. Y ya está. Y la palabra de poder, ¿qué, tío? Esto sí que...
Bueno, la pala de poder la encontraremos. Es que suena muy cerca, tío. Está debajo. Fijo. Fijo que está debajo. Bueno, sabemos que hay una palabra aquí. Ya la encontraremos. Sí, este tiene que estar debajo por cojones. Pero fijo, vamos. Bueno, malditos bugs, tío. Cómo lo odio, ¿eh? Cuando se te buguea una misión. Esto me sucedió también con una palabra de poder. Había un muro de palabra de poder que estaba bugueado. Y cuando llegabas allí, te enseñaba la palabra de poder, pero no contaba como terminada. No era de misión, era una secundaria de estas de los barbas grises, que los típicos, bueno, te dan las ubicaciones de los gritos, de las palabras de poder. Bueno, venga, he dotado todos los de mierda, se me ha bugueado la misión, déjame ir en paz. Míralo, tío, 3.000 de oro. Esta vez también voy a contratar a algunos mercenarios. Hombre. Tener algunas personas alrededor que sepan luchar debería... Sí, sí. Bueno, eso les hace sentir... Ya sé lo que va a pasar, se van a morir todos... Y con suerte los mantiene con vida, pero tampoco van a salir... Lo vendré yo, los mataré a todos otra vez, se me bugueará la misión otra vez. Sí, los llevo encima. Ten, más te vale que merezca la pena. Vamos a multiplicarlo por 50, camarada. Otra vez, esperar el mensaje de Rallis. Muy bien, déjame en paz. Lo tú digas. Venga, ahora ya esperar unos días a que volvamos a conseguir un aviso, ¿vale? A ver, creo que eran 3 gemas de resonancia lo que me hacían falta para abrir aquella puerta. Creo que eran 3. Mi pregunta es, ¿no eran Jardak? Era Kagrúmez. Voy a acercarme, solo aunque sea por echar un vistazo. Así recuerdo cuántas gemas son, cuántas piedras de estas. Si son 3, perfecto. Si no, pues ya encontraremos más. La primera sé que eran 2. Primero se quedan 2. Kagurumez. Venga. Vámonos. Haces así la palanca. ¿En serio? Vale, corriendo. ¿Qué es gerundio? Aquí, hombre, no creo que haya nadie. Los maté a todos. Ahí está el bicho este. El dispositivo, el mecanismo, la llave para abrir la puerta. Y aquí está la otra... Mira, una araña. Esta la maté en su momento, ¿eh? Oh. Vale. Pues sí, son 3, perfecto. 2, 8 y 9. 2, 8 y 9. Chao. Ahora vengo. 2, 8, 9. Venga. 2, 8 y 9. Guardadito rápido. Sigilo. ¿Y dónde nos llevas? Trampas, ¿eh? Vaya, veo que lo tenéis todo... Muy pensado, ¿eh? Joder, macho. Ya está. Es que a veces me cuesta un poco con la primera persona para estas mierdas. Uy. O sea, pues no hay araña, ¿sabes? Vamos cogiendo armillas. Mira que estoy haciendo ruido, ¿eh? Y no hay manera, no me ven. No me ven. Gemas, gemas. Tengo muchas, ¿eh? Por eso.
Muchas. Venga, aquí he visto una esfera por ahí. Aquí no está todo muerto aún. ¿Dónde estás? ¡Uy! Gas mortífero. ¿Te paras o qué? Joder, macho. Aquí quemándome, tío. Persiguiendo a la maldita esfera. Venga, hombre, muérete ya. Vale, se acabó. Es la misma sala, tío. Sí, es la misma sala. No me había percatado de ello. Bueno, sí que realmente me había parecido sospechoso, ¿no? Pero siempre es la misma sala. Siempre. Siempre es la misma. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Para dónde tengo que ir? Para aquí, ¿no? Claro, la puerta que ya se habrá abierto y podría avanzar más. ¿O no? Perfecto, se ha abierto. Pues venga, para adelante. Pero hasta aquí hemos llegado. 4. Ahora me hacen falta 4 para abrir esta puerta. Bueno, pero tenemos recompensa por cada parte que vamos abriendo, desbloqueando. Vamos consiguiendo recompensas. Aquí no hay nada. Nothing to do here. Vale. Pues nada, me voy. Ahora sé que nos hacen falta 4. En algún sitio ahora encontraré 4 gemas de resonancia. Vale. Venga, corran. No os preocupéis, ya sé dónde está la salida. Lo que sí es cierto es que cada vez es más difícil. Bueno, más difícil. Lo pone un poco más difícil, ¿no? Trampas. Primero empezamos con arañitas y cosas de estas. Y ahora la segunda fase ha sido ya con trampas. ¿Dónde estarán las otras gemas de resonancia? No lo sé. Vale, varios. Consigue gelé de Nets. El libro negro. Vale. Se sirve mejor fría. Se sirve mejor fría. Administrador a su pesar. Busca un nuevo administrador. Podría hacer esta. Pero antes de meterme siguiendo en la misión, como queda poquito también, prefiero explorar esta vez. Vale, voy a explorar. Porque aquí hay 3 cosillas que no he explorado. Y así nos vamos quitando zonas de encima. Y no voy a poder subir porque soy un listo. Sí, por aquí. Vale, saca las armas. Por lo que pueda ser, Draclor. Vale, no estoy en combate. No me sigue nadie. Si veo un Nech, tendré que matarlo. Porque necesito cuero de Nech. Bueno, jalea, de hecho. Vale, aquí se están dando. Sectario, tío. ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué pasa, sectario? Son unos losers, tío, los sectarios estos. Algo me está empujando. Aquí. Hop. Nah. Son muy losers porque encima allá donde van, todo el mundo empieza a pegarles. Vale, ya está. ¿Estás cansado? Pum, 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 nada. Paso de tu set. Gracias, compañero. Han ido ahí a... Es un Ricklin, tío. Está aquí sometido. Blah. Qué grande. Una cabaña. Salón del aguamiel de Thirsk. Vamos a echarnos un traguito, ¿no? Ahí de aguamiel. Venga, va. Está bien de luchar tanto y tantas. Y tantas. ¿En serio, tío?
¿En serio? ¿Qué te enseñó a hablar? Tú seguirme. Maldita trampa. Tú seguirme. Tú seguirme. Es como Ete. ¡Oh! ¡Hostia! Ya me acuerdo de esto, tío. ¡Qué grande! ¿Qué pasa? ¡Brada! ¿Malafaca me he hecho? ¡Belifaca! ¿Qué pasa? Bueno, como son... Ah, este tengo que seguirle. Mira, tío. Ya me acuerdo de esto, ya me acuerdo. Es verdad. Hostia, el rey Ricklin. ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevas? Hola. Hay una tribu. ¿Quién eres? ¿Cómo has aprendido a hablar? Sí. ¿Me estás pidiendo ayuda? Sí. ¿Es Legamo algún tipo de animal que quiera recuperar? Legamo bestia trofeo. Tú encuentra. El jefe. Legamo gusta carne. Da carne. Él sigue. Vale. Míralo, míralo. Qué grandes son, tío, los Ricklins. Me encantan. Hostia, el salón del aguamiel de Circe, tío. Se han apoderado del salón, tío. Míralos. Cómo avasallan, ¿eh? Movadu. Yo cuando me aquel he dicho, oh, batafaca. ¿En serio me he dicho malafaca? Belifaca. 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 A ver, ¿dónde está este... este... Legamo? Bueno, no está lejos. Vamos a pata. Carne, por cierto. Tengo carne, ¿no? Imagino, ¿o qué? ¿Qué será? ¿Un tatabro? Sí, es un tatabro. Vamos, chico, tengo algo para ti. Mierda, no tengo carne, tío. Mierda. No tengo carne. Soy un loser. Carne de cualquier tipo, dice algo. Que les haga unos cuantos favorcillos. Que les haga unos cuantos favorcillos, ¿sabes? Aquí dándole de comer al tatabro de los huevos. Tendré que comprar carne o conseguir carne en algún sitio. A ver. Imagino que dentro del salón habrá carne. Si no por aquí fuera. Me la saca. Voy a ver si hay carne aquí dentro. Lo hubiera tenido que comprobar antes. A ver los barriles. Patata. Patata. Oye, muchacho. Nada. Barril vacío. Venga, carne, tío, carne. Saco de harina. Nada. No hay carne. En el salón de Guamemiel, mira que tenía carne, tío. Mira que tenía carne. Un montón de sal. Bueno, esto es ingrediente. Mira que tenía carne, tío. Maldita sea. Nada. Nada. Lástima. 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 Bueno, no es problema, no es problema. Porque ahora ya sé que si encontramos carne... del tipo que sea, la usaré para hacer esta misión. ¿Vale? ¿Vale? Pues me apetece mucho ayudar a los Ricklins. Yo creo que para el próximo capítulo nos centraremos con los Ricklins, ¿vale? Y luego ya seguiremos con Roca del Cuervo, porque quiero seguir explorando en Roca del Cuervo, hablar con la gente, encontrar un administrador, quitarnos de encima las misiones de Tel Mithrin
y por lo menos estas primeras que nos están dando, ¿vale? Pues chicos, bueno, lamento el tema de la misión, he tenido que hacer el corte ahí, pero bueno, ya os digo, se ha bugueado. Si os pasa eso, está bugueada. Si están las cuatro puertas y os falta un Draugr, está bugueada, tenéis que volver a cargar la partida, intentarlo otra vez hasta que salga bien. Por suerte, tiene arreglo. Bueno chicos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.